Comenzamos en el mes de febrero y bueno, es muy lenta el tema de esta ordenanza, pues muy amplia, toca muchas aristas y habíamos escuchado a muchísimas personas involucradas en la noche y nos faltaba, digamos, los usuarios, o sea, los jóvenes. Ayer fuimos invitados por el área de la juventud del Ejecutivo Municipal, que con muy buen tino citó el Consejo Juvenil de Estudiantes Secundarios. Y estuvimos con un grupo de alumnos de los sexto años, donde ellos nos manifestaban sus inquietudes, sus intereses, también lo que les gustaba, lo que no les gustaba, que suena muy rico para nosotros, que bueno, ya somos adultos y obviamente no frecuentamos los mismos ambientes. Entonces, de pronto, escuchar de parte de ellos lo que les gustaría que sucediera en la noche es para nosotros importante a la hora de escribir esta ordenanza, ¿no? ¿Cuáles fueron aquellos puntos o aquellos temas más importantes que conversaron los jóvenes o que ellos pudieron exponer? Bueno, el tema de las edades para ingreso a los boliches, el tema de los horarios, el tema de la venta de alcohol, el tema del factor de ocupación. Ellos no te lo dicen como factor de ocupación, sino que te dicen que, bueno, que en muchos lugares están muy apretados y bueno, hay quienes no les satisface, no les gusta. El tema del cigarrillo dentro de los locales, se quejaban mucho de eso también. Bueno, los chicos son muy espontáneos y muy sinceros, así que eso fue lo que nos sorprendió. Porque ellos no miden en decir lo que les gusta y lo que no. Eso es lo bueno a la hora de escuchar para después evaluar en qué se puede acentuar la legislación y también los futuros controles, ¿no? O sea, la ley, ¿a dónde dirige los controles? Lo que nosotros les explicábamos era que más allá de lo que a ellos les gustaba, lo que pretendíamos que la noche fuera segura. Que en cuanto a eso está. La ordenanza va encaminada hacia la seguridad, fundamentalmente hacia la seguridad. Y que también cuando uno legisla toque intereses, de un lado y del otro, ¿no? Y estos intereses son de todo tipo y están los intereses económicos, evidentemente. Entonces hay que ser muy cuidadosos a la hora de escuchar para después escribir lo que la futura ley vaya a regir, porque podemos legislar muy bien, pero quedar en letra muerta y que después no se aplique. Y la idea es que se aplique. ¿Cómo siguen trabajando ahora? ¿Cómo se van sumando a todas estas sugerencias, sea de estos jóvenes que estuvieron ayer o también de las reuniones que se hacen los viernes, de las personas que van llegándose al consejo? Bueno, hoy, si ustedes han visto en el orden del día, han ingresado una nota con sugerencias escritas, algunos bolicheros, muy interesante porque lo han hecho por escrito y han participado también de algunas reuniones en comisión. Esta semana se ha trabajado prácticamente toda la semana fuera de los temas normales que hay en comisión. Se ha dejado un tiempo para también trabajar esta ordenanza, que todos sabemos es de 120 artículos, así que vamos al artículo 40 aproximadamente. Bueno, que parece poco, pero no es poco, porque la verdad que toca todo lo que toquemos es importante. Y vuelvo a recalcar, lo que estamos acentuando es seguridad. Lo que le decíamos a los chicos ayer, queremos que salgan, que disfruten, que la pasen bien, pero que estén seguros. Que estén seguros. Y en cuanto a eso, esta ordenanza está basada en la seguridad, que es hoy lo que nos está demandando la sociedad, ¿no? Porque generalmente uno piensa en un montón de cosas que se les puede ofrecer, pero si esas cosas que son muy tentadoras y muy lindas y muy apetitosas, digamos, para consumirlas, para estar, si no son seguras, de nada nos sirve. Cuando corre en riesgo la vida, cuando corre en riesgo nuestra salud, nuestros intereses, nuestra seguridad, ya ahí dejó de ser un disfrute y pasa a ser un problema. María Luisa, ¿se sigue trabajando los viernes en un espacio abierto para que siga viniendo la gente? Sí, los días viernes se está trabajando como venimos haciéndolo, nada más que esta semana se han ido sumando otros días. Por ejemplo, hoy terminó la sesión y nos quedamos a trabajar en el tema de espectáculos públicos, o sea, la idea es poder sacar esta ordenanza antes de fin de año, así que bueno, es como que es bastante lo que nos falta, porque también son otros los temas que han ingresado al Consejo, muy importantes también, y que también demandan mucho tiempo. Y si bien por ahí hoy me decían, bueno, pero la sesión hoy fue cortita, sí, pero fíjense los temas que ingresaron, son temas bastante profundos y difíciles a la hora de discernirlos, ¿no? Así que bueno, estamos, la verdad que con mucho trabajo.